estimular al bebé a abrir la boca lleva a veces un tiempo. Tras el último comunicado proyectado por el Ministerio de Salud, en el cual se obliga a todos los centros hospitalarios a acreditarse, el Hospital La Caleta no sería la excepción, pues emprendió una serie de campañas para lograr la certificación, siendo una de ellas la campaña denominada Amigo de la Madre, Niño y Niña, que consiste en promover la lactancia materna hasta los 2 años de edad. Cabe precisar que la lactancia es la principal fuente de alimentación para los engreídos del hogar, ya que los previene de muchas enfermedades inmunológicas tales como la diabetes, la hipertensión, aterosclerosis, infarto cardíaco y problemas de comportamiento social. La última evaluación que hemos tenido el mes pasado, hemos tenido 70% de eficacia, en el sentido de que 70% de nuestros niños han recibido leche materna exclusiva. Todavía tenemos un pequeño porcentaje, sobre todo de niños hospitalizados, que reciben lactancia artificial o lactancia mixta. ¿Qué enfermedades trae, doctor, el no darle leche materna a un niño? Como mencionaba, las enfermedades que más se han asociado son: uno, la diabetes; dos, la hipertensión; 3, la aterosclerosis; 4, el infarto de miocardio, el infarto cardíaco que le llamamos; 5, problemas de obesidad; y 6, problemas de comportamiento social. Es probable que los casos de violencia social que estamos viendo de alguna manera tengan relación con la nutrición que recibieron estos bebés al nacer. Aristegui Ramos precisó que hasta el momento el 70% de niños consumen leche materna, pero el 30% restante absorbe leche artificial y mixta. Garantizando la mejor nutrición posible para nuestros recién nacidos, y sobre todo garantizar que durante su vida adulta no repercuta con diabetes o tengan problemas de hipertensión, mejorar la calidad de vida en el futuro y también contribuir a reducir la violencia social. Vale precisar que las declaraciones del pediatra fueron brindadas durante la capacitación realizada a las obstetras del nosocomio. Estimular al bebé a abrir la boca lleva a veces un tiempo, algunos niños a veces no abren la boca.